Y en otros temas, 492 familias que viven en zonas de riesgo en Monte Sinaí, al norte de Guayaquil, serán reubicadas en los próximos días. Los moradores aceptaron la notificación de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares. Quienes viven cerca del canal de aguas lluvias en Monte Sinaí serán reubicados. Ellos viven en la cooperativa Voluntad de Dios y están a favor de esta iniciativa. Lo primerito es un terreno, o sea, ¿a dónde yo ubico a mi familia? Y si el gobierno me quiere ayudar, así sea una casa de caña, bienvenido sea. No necesito una casa de cemento para vivir feliz. Quienes forman la Secretaría Técnica para la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares verificaron la ubicación de 492 familias y notificaron la reubicación en los próximos días. Van a ser notificadas para ser reubicadas a partir de 40 días en un trabajo que está empezando el MIDUBI. Nosotros estamos constatando los listados para entregarles inmediatamente el MIDUBI estos listados. Las autoridades actualmente analizan los nuevos terrenos donde serán trasladados y por ello aquí están muy agradecidos. Si nos quieren reubicar, gracias a Dios que nos ubiquen, ojalá por aquí mismo, o si ya nos da el gobierno una casa donde él. De todas maneras, hay que aceptarlo, ¿no es cierto? Los moradores tendrán dos opciones a la hora de reubicarse. Construyen sus viviendas a partir de todo lo que son bonos de mejoramiento de viviendas que les dan el MIDUBI o trasladando sus propias viviendas. Ustedes saben que muchas de estas viviendas son viviendas prefabricadas y que se las puede trasladar. El objetivo de esta iniciativa de la Secretaría Técnica es cuidar a las decenas de familias que viven en zonas de alto riesgo.